feliz mañana de martes. Yo lista con la información a detalle del pronóstico del tiempo. La temperatura al momento cerca de los 17 grados al sur de la ciudad. Estamos hablando actualmente de una mañana fresca, muy agradable, y ya para esta tarde va incrementando la temperatura y de nueva cuenta la atmósfera nos va a regalar un ambiente cálido. Esto al menos durante este martes. Recuerde que estamos en una semana de mucha inestabilidad, de muchos cambios, y hay que darle seguimiento especialmente durante este fin de semana al pronóstico del tiempo. Lo que se espera es una montaña rusa de temperaturas. Primero, los valores serán altos de aquí, al menos hasta el próximo miércoles, jueves. Después cambia por completo la situación. El panorama irá cambiando, empieza a bajar la temperatura, el viento estará soplando, incluso hay pronóstico hasta de precipitaciones invernales. Todavía faltan algunas jornadas, pero mientras tanto hay que irnos preparando. Estamos a tiempo para prepararnos. No guarde ese suéter, no guarde esa chamarra, las colchas, incluso sombrero, gorra, todo lo que sea necesario para mitigar las bajas temperaturas que se avecinan, y no debemos de confiarnos si actualmente las condiciones y los valores son muy estables. Lo que se espera es que, bueno, el aire ártico esté dominando principalmente, por supuesto, en los Estados Unidos, en el territorio americano. Eventualmente estará llegando aquí a la región, generando todos esos cambios. Esperan temperaturas congelantes, incluso por debajo de los 0 grados. Todavía faltan algunas jornadas, insisto, pero estamos a tiempo para prepararnos. En esta jornada, 30 grados como máxima, al menos en esta tarde, ambiente cálido y cielo soleado. Para esta noche, 23 grados. Estamos hablando hasta de una noche de ambiente templado, ambiente agradable y de la presencia de algunas nubes. No tenemos precipitaciones tampoco para el próximo miércoles, parcialmente soleado, mínima de 19, máxima de 30 grados. Ambiente cálido también para el próximo jueves. El viento ya inicia a soplar, mínima de 16, máxima de 29 grados con una baja probabilidad de precipitación. Ya durante la tarde y noche ya esperamos empieza a bajar un poco la temperatura. El ambiente sí frío a partir del próximo viernes, mínima de 12, máxima de 16, mayormente nublado con viento. La probabilidad de lluvia durante el viernes en un 30%. Aquí lo relevante es a partir del sábado, domingo, incluso para la próxima semana. Hay que estar constantemente al pendiente de estos detalles, especialmente el sábado, mínima de 6, máxima de 13 grados. El cielo nublado con lluvia y viento. La probabilidad de precipitación hasta un 40%, y especialmente el domingo es cuando se esperan que, bueno, las temperaturas sean congelantes, gélidas, por debajo de los 0 grados, 2 grados bajo cero. La máxima apenas estará aumentando hasta alcanzar los 2 grados. La probabilidad de precipitaciones invernales está latente. Durante el domingo la caída de aguanieve no se descarta. Y también tenemos detalles para Linares. Durante este martes estable, 29 grados como máxima, cielo soleado, ambiente cálido. El próximo miércoles y jueves continuamos con 27, 29 grados por la tarde, cielo soleado a parcialmente soleado. Y así también el panorama para Anáhuac, Bustamante, China, Cadereyta. Cielo soleado a parcialmente soleado en esta tarde, la máxima entre los 28 y 29 grados. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo, y antes de despedirme quiero contarle que está de vuelta el gran sinfín de ofertas de FAMSA, que trae las mejores promociones. Y les cuento sobre esta jornada. La máxima, 30 grados para Monterrey. Estamos hablando de una tarde cálida, del cielo soleado, de condiciones y temperaturas estables, al menos en este martes por la noche, 23. Algunas nubes con ambiente templado. Sigue este panorama estable para el próximo miércoles, para el próximo jueves, pero llega el fin de semana y los cambios más que relevantes estarán llegando a la ciudad. Estaré al pendiente de todos los detalles a las 8:30. Parcialmente soleado, y a partir del jueves el viento estará soplando. Medio nublado a parcialmente soleado, 16 como mínima y máxima de 29 grados, que es cuando ya empieza a bajar la temperatura. Lo más relevante, a partir del fin de semana preste mucha, mucha atención a lo que se avecina. Son cambios importantes para todo el noreste del país y por supuesto para la ciudad. El cielo mayormente nublado nos acompaña, mínima de 12, máxima de 16 grados. La probabilidad de precipitación hasta un 30%, viento del norte que va a extenderse durante el próximo sábado, 6 como mínima y máxima de 13 grados. Ya empezamos a hablar de un ambiente frío y también de un pronóstico de precipitación, pero aquí las condiciones más cambiantes y donde será más que evidente el descenso en la temperatura y por supuesto también muy brusco es a partir del domingo. 2 grados bajo cero durante la mañana. Estamos hablando de temperaturas gélidas o congelantes. Por la mañana esperamos esos valores y ya después incrementa un poco la temperatura, si acaso llega a los 2 grados.
nublados, el cielo nublado. Seguimos con la probabilidad de precipitación, de precipitaciones invernales. La probabilidad de aguanieve no se descarta durante el próximo domingo y esto apenas empieza, porque también para el próximo lunes, martes, estiman valores sumamente bajos y bueno, de cumplirse el pronóstico que diferentes modelos de predicción numérica nos indican, esto sería algo histórico tanto para el noreste como para la ciudad, así que a prepararnos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que sigan pasando un excelente día.